Okay. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo? Ya nos encontramos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la avenida José López Portillo, donde hace unos momentos lamentablemente se registró un accidente automovilístico que cobró la vida de un motociclista y bueno, pues al parecer están involucradas dos unidades del transporte público. Hasta el momento los agentes de tránsito municipal, bueno, pues llegaron al lugar, así como personal de emergencia, paramédicos, llegaron para tratar de brindar el apoyo. Y bueno, pues el hombre, pues lamentablemente, pese a que recibió la ayuda correspondiente, bueno, pues ya no contaba con signos vitales. Esta vialidad, bueno, pues se encuentra prácticamente a una esquina de lo que es el rastro municipal. Y bueno, pues en estos momentos personal pericial está realizando las diligencias correspondientes sobre este lamentable hecho. Cabe mencionar que de manera simultánea también en la avenida Francisco y Madero, bueno, pues una persona que transitaba sobre una vialidad, bueno, pues lamentablemente tuvo un infarto y este pues no pudo controlar el vehículo y se estrelló contra un poste. Esto es lo que se está registrando justamente en el municipio de Benito Juárez, dos hechos que han dejado el saldo de dos personas muertas, bueno, pues uno por accidente y el otro pues pereció de manera natural cuando estaba circulando. Bueno, se presume de que este sufrió un paro cardíaco y bueno, pues terminó estrellando se encontró un poste. Y hasta el momento los servicios médicos pues prácticamente ya atendieron todos los casos. También de manera simultánea se registró un hecho de violencia. Esto sucedió en la región 215, en la colonia San Juan, donde un hombre, bueno, pues aparentemente se resistió a un asalto y bueno, pues terminó con una herida en el tórax mismo que fue suficiente para que le arrebatara la vida. De menos de una media hora, bueno, pues se registraron tres hechos diferentes y bueno, pues son tres personas que perecieron por diferentes causas. Uno fue el accidente, el otro fue el que murió por causas naturales y bueno, pues el otro pues prácticamente fue un tema de homicidio. Hasta el momento los agentes ministeriales pues prácticamente se tuvieron que triplicar porque obviamente pues ya tienen tres hechos en un mismo rato, así como el personal pericial ya se encuentra laborando justamente en lo que es en la vialidad de la avenida José López Portillo, casi con entronque de la avenida Nichupté, y bueno, pues ya será más adelante cuando las autoridades, bueno, pues se tengan que movilizar hasta la región, hasta la avenida Francisco y Madero, a la altura de la región 101, si no me equivoco, donde se registró el otro deceso. Bueno, pues esto es lo que se está registrando justamente en el municipio de Benito Juárez. Afortunadamente, bueno, pues las autoridades lograron cerrar la circulación a esta vialidad, bueno, pues para realizar las diligencias correspondientes, porque el cuerpo de esta persona, el sexo masculino, bueno, pues quedó tirado en medio de la vía de rodamiento. Hasta el momento, las autoridades están investigando este hecho en particular, pues son dos vehículos del transporte público que aparentemente pudieran estar jugando carreritas cuando uno frenó intempestivamente y bueno, pues provocando este trágico accidente que cobró la vida de un motociclista. Por mi parte eso es todo, me voy a desconectar para recabar mayor información más adelante a través del portal www.meganews.mx. allá verá toda la mayor información, las fotografías que vamos a poner y para que usted esté bien informado. Por mi parte eso es todo, me desconecto, nos vemos en la siguiente transmisión.